llores, amor. Acabo de hacer mi depilación y bueno, me han dicho que subió el precio. Si antes yo depilaba mis axilas en Tokio X me cobraban 15 soles, ahora ya cuesta 18 soles. Y bueno, esta vez hice solamente las axilas antes de viajar y les dije, ah, bueno, ¿podrían decirme cuánto cuesta ahora depilación brasileira y piernas completas, lo que antes hacía? Y me han dicho, mira, depilación brasileira antes costaba 50 y ahora cuesta 58. Y las piernas completas antes costaban 70 y ahora cuestan 75. Y la axila pues de 15 a 18 soles subió. Entonces miren, imagínense, todo sube. Ahora para depilarme completamente, o sea, piernas completas, bikini brasileira y axilas, ya tengo que pagar 16 soles más de lo que pagaba antes. No sé por qué sube, porque el tipo de cambio creo que está bien, ¿no? La moneda del Perú. No entiendo por qué está subiendo el precio de la depilación. Ya estoy regresando a la casa, cansadísima. Bueno, hice todo lo que quería hacer hoy. Mi depilación, compré euros, así que todo está bien. Ya en una hora y media regresa Alejandro y ya vamos a pedir el taxi para ir al aeropuerto. No tengo ya ni fuerza, tengo que comer rapidito, ya no hay tiempo. Y pueden creerlo, todavía no he hecho mi valija. Bueno, ya sé lo que voy a llevar, pero igual. ¿Cómo es, no, amigos? Cuando uno se va y toda su vida entra a una sola valija, o máximo dos. Vives así en un lado, pasan los años, y de ahí toda tu vida entra a una valija. Parece un chiste. Esta es la despedida. Finalmente voy sola y Alejandro se queda en Perú. Está triste, está llorando, por esta razón está con estos anteojos. No llores, amor. Dicen que ya no piden. ¿No tienes? No. Voy a buscar el digital y te lo voy a pasar. Ya. Amigos, ya estoy en el aeropuerto. Estoy buscando de 3 al 15, la TAM. Yo tenía miedo que iba a perder mi vuelo porque el taxi se demoró más de una hora y media porque es la hora punta. Entonces había mucho tráfico a pesar de que pasamos dos peajes igual. Hasta pasando los peajes había muchísimo tráfico. Bueno, ya todo bien, ya estoy aquí. Tengo una valija grande que voy a tener que dejar y una mochila, ojalá que no haya cola. Pues por ahora todo va bien. Lo único que me preguntaron es mi ticket de retorno.
la gente, bueno, si sales con el pasaporte peruano, te preguntan tu ticket de retorno. No quieren perder los peruanos, no quieren que se queden en otros países. Ya dirigiéndome a la puerta de embarque. ¡Ay, amigos! Estoy emocionada. Por primera vez volando como peruana. Ahora me acabo de disfrazar de turista. Para que nadie me pida los tickets de regreso. Parece que tengo pinta de una peruana, por eso me piden ticket de regreso. Quieren que regrese a Perú. Contigo, Perú. A la tierra. Amigos, este es un buen tip para viajar. Tienes que disfrazarte de turista para que te hagan menos preguntas. Ticket de regreso, no sé qué. ¿Qué hay en tu mochila? Así nadie te pregunta nada. Porque veo que a otras personas les dicen quitar los zapatos. A mí no me dijeron nada. Yo rapidito, tranquilita pasé. Porque estoy disfrazada de turista. Ya estoy en duty free. Amigos, les cuento. Pasé el control, o sea, no control, como que me pusieron ya el sello de salida. Sin problemas, sin nada. En Rusia me hubiesen abierto el pasaporte. Hubiesen mirado si hay otros sellos, si es un pasaporte nuevo, si ha viajado o no. La historia de los viajes. Aquí nada. La señora solamente miró la primera página con mi foto y nada. Porque este pasaporte es nuevo. Con este pasaporte peruano nunca he viajado todavía. Entonces, ella no miró ni nada. Sin problema. Eso significa disfrazada de turista. Bueno, qué alegría, qué felicidad. Finalmente las uñas de la bruja hicieron magia. Y los milagros están sucediendo conmigo. Gracias al pensamiento positivo. Sí, amigos, siempre les digo, si uno piensa positivamente, los milagros suceden. Miren, aquí está mi primer sello de salida del Perú como peruana. Recuerden esta fecha. Adivinen, amigos, ¿a dónde me voy?